Hola y bienvenidos a la primera analogía del 2022, el culebrón de Novak Djokovic y el título ligero indiscutible de George Kambosos. Djokovic, asumiendo el papel de rehén de las autoridades migratorias australianas y el cinto indiscutible de Kambosos como rehén de un boxeador que parece que su único sueño sea pelear como campeón una vez en su vida en un repleto estadio australiano. Como sea, esta analogía es de dos rehenes al mismo tiempo, pero por ahí terminan las coincidencias, ya que lo de Kambosos parece una titánica especulación para que aquel batacazo logrado contra Teófimo López le deje el dinero suficiente para el resto de su vida. O sea, esa es la historia. Necesita por lo menos tres peleas de alto perfil. Al punto que alguien me envió un video como este con un sugestivo mensaje, pensando en todos los ligeros que van por el título de Kambosos. Y se cree que la única manera de que esto se destrabe sería haciéndolos pelear a todos contra todos. Lo cual no creo que sea una mala idea. No sé ahora de dónde se practica este deporte, pero realmente es terrible. Se dan verdaderos marronazos sin ver siquiera en dónde pega. Y este es un tema de rehenes, de tenis, de boxeo, pero no nos vamos a detener mucho tiempo en Djokovic. En esta parte del video me apoyaré en esta noticia de seguimiento de marca, donde el propio Djokovic admitió que se equivocó y puso en riesgo su participación en el primer Grand Slam del 2022, y vamos a tener en cuenta, él es el número uno, lo que no es poca cosa. Y la analogía con Kambosos es que a sus cuatro cinturones les espera un verdadero Grand Slam de rivales mediáticos y algunos como Lomachenko resiente mejor libra por libra. Kambosos habló con Fox y de lo que dice salen pistas que uno duda en creer del todo. Primero dice que hará la primera defensa del campeonato indiscutible de las 135 libras en Australia y lo hará contra uno de los mejores acreditados en esa división. La lista incluye a Vasyl Lomachenko, a Devin Haney, a Gervonta Davis y a Ryan García. Luego agrega que toda su carrera ha sido un camino difícil y que va por los grandes nombres. Dice también de que está en negociaciones con todos, y todos les encanta, y solo le pone un pero a Ryan García porque dice quiero verlo antes en su regreso. Está claro que Kambosos actúa como Djokovic, secuestrando las luces hacia su privilegiada posición, o sea, a su cuarto de hora. El tenista, no obstante, ya asumió el error, pero con Kambosos las cosas son diferentes. Y realmente la lista que tiene delante Kambosos es bastante larga. Este es el grupo que puede aspirar a entrar en cualquier ecuación, sea como rival de Kambosos o como partícipe de las consecuencias de su elección. Él ya dijo que tanto Lomachenko como Haney están dispuestos a viajar a suelo australiano. Gervonta Davis, a través de Floyd Mayweather, dijo que no lo hará. Y Ryan García está por ahora fuera de la ecuación. Nos quedamos entonces con Lomachenko y con Haney. Está claro que cualquiera de los dos no tienen aquel impacto mediático necesario en las grandes audiencias. Haney incluso es menos que Lomachenko. Eso nos deja una sola opción para negociar. Mucho dinero en la mesa garantizado y revancha inmediata en caso de derrota. Allí Kambosos se aseguraría dos grandes ingresos y quedaría en parte a cubierto en sus recursos financieros. Otra opción, tal vez más atractiva, sería llevar a Australia a un rival como Miguel Berchel o el propio Isaac el Pitbull Cruz, que son de origen mexicano y que obviamente aquí tienen enorme audiencia y seguimiento. Y luego seguramente de esa pelea, que la podría ganar con cierta facilidad en Australia, iría o por Lomachenko o por Haney, también con revancha asegurada en caso de derrota, y allí se estaría asegurando también las tres peleas. Y sobre el Rolly Romero que aparece en la lista, ya les diré qué hace en la misma.
Como les dije en el segmento anterior, cualquier elección que haga George Kambosos a la hora de elegir rival tendrá consecuencias. Y Rolando el Rolly Romero, que en estos días resolvió sus problemas con la justicia, comenzó a trabajar para una de esas consecuencias. Básicamente empezó su guerra de tweet contra Devin Haney, el cual ya le respondió y están frente a frente, como en un partido de tenis, tirándose con todo lo que tienen. Los dos responden a Floyd Mayweather. Y está claro que si Haney no pelea contra Kambosos, se las verá con el Rolly en una pelea fácil de arreglar y que puede ser bien vendida o integrar incluso algún pague por ver de PBC como respaldo fuerte. A Ryan García, sin embargo, no lo descarten. Sus millones de seguidores lo convierten en un mini Jake Paul con licencia y palmarés de boxeador profesional. Seguro Ryan va contra un rival a modo ahora a su regreso, descartado el Pitbull Cruz, y luego quedará a la orden de quien sea. Y en su caso a todos les interesará lo que genera García en materia de recaudaciones. ¿Qué es lo que yo creo de esta lista? Que el candidato más firme entre esos mejores que alude Kambosos es efectivamente Lomachenko, aunque el más accesible en términos boxísticos pueda ser Devin Haney. Y de eso dependerá las peleas. Si en este momento me piden un porcentaje de pronóstico, yo le daría un 33.33% de posibilidades a cada uno y ese restante 33.33% se lo otorgaría a un Miguel Berchel, hasta a un Jojo Díaz e incluso a un desconocido asiático para la primera defensa. Ocurre que hoy Kambosos puede hacer lo que quiera. Por algo les marqué que tiene de rehén al cinto que todos quieren. El tenista número uno del mundo mintió en su declaración sobre el tema COVID a las autoridades australianas y por eso terminó como terminó. En Australia hay restricciones, hay protocolos, hay uso de máscara obligatorio, prácticamente más del 90% de la población está totalmente vacunada, pero los eventos pueden ser organizados con aforo completo. Así que Kambosos no tendrá problemas con su día de gloria en un gran estadio. Mi duda es si logrará llenarlo. En primer lugar, si Kambosos es tan reconocido por su público y si hoy, con tanto temor por las variantes del COVID, hay gente suficiente para amontonarse en un estadio para ver una pelea con resultado a la vista en caso de que el campeón elija un rival a modo. Por ello, hay que considerar que si desea llenar un gran estadio, Lomachenko cumple los requisitos. Fue campeón, fue triple campeón y fue mejor libra por libra. El tema es que hay requisitos muy estrictos para entrar al territorio australiano. Y así como esos requisitos noquearon a Djokovic, también podrían noquear al rival o al equipo completo del rival de Kambosos. Como sea, es difícil hacer pronósticos sobre lo que ocurrirá con la próxima pelea de Kambosos, excepto lo que decimos siempre, que existe un campeón indiscutible, parece ser lo peor que le puede suceder al boxeo.